Bueno, buenas tardes a todos. Ya estamos en vivo, en Diálogos entre Hermanos. Estamos ya con la presencia, contando con la presencia siempre muy, muy agradable de nuestro hermano Franz Hidalgo desde Quesada, Costa Rica, que nos acompaña como siempre. Hoy vamos a tratar, bueno, en este programa el día de hoy, el tema el purgatorio, la doctrina que enseña la Iglesia Católica y que las demás denominaciones rechazan. Hola Franz, ¿cómo estás? Hola Franco, mucho gusto, todo muy bien por aquí, con la alegría en Cristo Jesús, porque nos acompaña y nos ha ayudado en estos tiempos, ¿verdad? Exactamente. Che, Franz, bueno, para hacer a ver, un resumen muy rápido de lo que tratamos en el programa anterior y por ponernos un poco, o poner a la gente un poco en esta frecuencia de lo que veníamos hablando. El programa pasado estábamos hablando sobre el sacramento de la reconciliación, la confesión del pecado, el pecado en sí, cómo incidía en la persona, tomado desde esta perspectiva de nuestros hermanos separados que hablan sobre que el sacrificio de Jesús en la cruz supuestamente para ellos servía para purgar todo tipo de pecados, los pasados y los porvenir, por decirlo así. Nos fuimos metiendo en la doctrina, vimos un poco y bastantes citas sobre esta cuestión de la necesidad urgente de dejarse reconciliar, como decía Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. Y nos hicimos esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasaba si una persona moría con un pecado grave? Había aceptado a Cristo, lo amaba a Cristo, lo seguía, lo servía, pero, oh casualidad, vino el ladrón de la noche, la muerte lo encontró en infragante, por decirlo así, pecado, un pecado de gravedad, y esta persona murió. En parte murió creyendo en Cristo, aceptándolo, pero con un pecado grave. ¿Qué pasaba con esa persona? Y ahí empezamos a hablar de esta necesidad del purgatorio. Y por eso, hoy, la primer pregunta del día es, ¿hay argumentos bíblicos sólidos que puedan fundamentar y sostener la doctrina del purgatorio? No la palabrita, porque esto lo decimos siempre, no está en la Sagrada Escritura la palabra. Pero la doctrina, la enseñanza, ¿está en la Biblia, Franz? Sí, Franco, está en la Biblia, y es algo interesante porque lo decía muy claramente. La palabra purgatorio no la vas a encontrar ahí, así que ni la busquen, ni con Google la van a encontrar. Tal vez si alguien tomó una nota y apuntó, aquí está el purgatorio, pues en esa Biblia aparece a mano. Pero bueno, vamos a hacer más serio. Primero que nada, Franco, el primer problema que sucede con nuestros hermanos que rechazan la doctrina del purgatorio es que no conocen lo que es el purgatorio. Ellos no, o sea, ellos piensan un montón de situaciones que ninguna es. Ejemplo rapidísimo. Una de las cosas que muchos dicen que el purgatorio es una segunda oportunidad. No, no es una segunda oportunidad. Moriste en pecado mortal, no te reconciliaste con Dios, Dios te va a condenar. Ojo, los católicos también tenemos una situación bien clara. La condena la pone Jesús, no la ponemos nosotros. Ni siquiera Judas lo estamos mandando al infierno. Jesús sabrá. La condena es condena, y lo hablábamos el otro día. A vos te llevan a un juicio porque robaste una gallina y te meterán 10 años. Un político lo llevan a un juicio por robarse 10 millones de dólares y le dan cárcel por casa y asunto arreglado. La condena varía de acuerdo al juicio y a eso. Entonces, por eso es que nosotros tenemos claro que no nos corresponde condenar a alguien, por más evidente a nuestros ojos, que se vaya para el infierno. No, no es mi asunto, no es mi problema. Jesús es el juez y a él le toca. Entonces, tratando de entrar a esta doctrina,
El purgatorio lo define de la siguiente manera, voy a tomarme un tantito para leerlo, yo creo que lo habíamos leído otra vez, pero es bueno retomarlo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1030, dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, en la gracia y en la amistad de Dios, no han rechazado a Dios, pero imperfectamente purificados. Y entonces ahí está la primera parte, o sea, lo que tú decías, tengo una serie de pecadillos que los cometí por la circunstancia en que sea. Aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Así lo establece el catecismo. La Iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Aquí voy a parar con el catecismo, y después lo vamos a retomar, porque lo que podemos ver es que no se trata de una segunda oportunidad. Si yo morí en pecado y en pleito con Dios, me voy a condenar. Si yo tengo una serie de pecados que por A por B no los pude confesar a tiempo y no los pude restituir, pero entendemos que es una base del perdón de los pecados. Si yo te robé, yo te tengo que devolver la plata para demostrar que estoy arrepentido. Entonces, voy a recibir una purificación para limpiar el pecado. No es una segunda oportunidad, es una purificación. Entonces, cuando me dice a mí, hay cinco, claro, que hay cinco. Y es que Jesús nos habla, por ejemplo, en Mateo 5:25, dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Mateo 5:25. Entre tanto, estás con él en el camino. Estás en el camino con nuestra vida por este mundo. No sea que el adversario te entregue al juez o después al alguacil y seas echado en la cárcel. En la cárcel, ¿cómo es eso? De cierto te digo, ya aquí en Pablo 26, que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrado. Mire, sabemos que del cielo vamos directos, estamos limpios. Sabemos que del infierno no hay salida. Entonces, existe una cárcel, un lugar que nosotros llamamos purgatorio. Y ahí vamos a pagar hasta el último centavo. Franz. Hay otra frase, perdón, hay otra cita. Ajá. Hay algo que me gustaría anexar. Que es que me gustó, lo leí hace tiempo y mientras estabas hablando lo estaba buscando, de Clemente de Alejandría. Reconocemos que bueno, que es un padre de la patrística, que murió hacia el año 215, o sea que es muchísimo anterior a Constantino. Digo esto y lo aclaro porque muchos nos acusan de que la Iglesia Católica es fundada por Constantino y por lo tanto toda la doctrina estaría paganizada y demás, ¿no? Pero fíjate lo que dice Clemente de Alejandría. Entre otras cosas, dice: pero nosotros decimos que el fuego santifica no la carne, sino las almas pecadoras, refiriéndose no al fuego vulgar, sino al de, esto me encanta, escucha esto, no al fuego vulgar, sino al de la sabiduría que penetra el alma que pasa por el fuego. Me parece, no sé si alcanzás a meterte en la profundidad de ese fragmento del año 200, ciento y pico, no 200, porque murió en el 215, pero qué hermoso, el fuego de la sabiduría, el fuego que pone en el conocimiento al alma de todo aquello a lo que faltó. Es correcto, Franco. Es que te iba a dar, porque antes de entrar en la práctica quería darte
dos versículos más, o dos citas más de la Biblia, pero eso está hermoso. Miren, cuando estoy dándolo pasar porque yo no lo recuerdo entre nosotros. Dice que a cualquiera, Mateo 12, 32, otra vez seguimos con Mateo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni este siglo ni en el venidero. Esto lo está diciendo Jesús. Y ahí hay un estudio que hace Gregorio Magno. Claro, ya estamos hablando de más cerca en la historia. Pero Gregorio Magno decía, si lo dice Jesús, es porque hay otro lado donde se va a purificar. Hay pecados que se van a perdonar fuera de esta tierra. Pues ahí está queriendo. Y para complementar un poco la cita sobre el fuego, porque Clemente lo dijo, yo me imagino que lo está tomando de la primera de Corintios 3. Ver si puede leerlo desde el 12, 13, yo voy a leerlo desde el 14. Porque antes ya viene hablando de la obra de nosotros. Dice, si permanece, si quiere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. O sea, ahí también cae el tema de las obras. O sea, nos vamos a ver. La obra de alguno que sobre edificó va a recibir recompensa. ¿Ok? Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pena. Y si bien él mismo será salvo, aunque sí, como por fuego. Estamos hablando de ese fuego purificador. Que ahora Clemente lo retoma. O sea, siempre la obra va a ser evaluada. Pero si esta obra, como dice más atrás, es de paja, pues se va a quemar. Si nosotros no estamos del todo bien, vamos a ser purificados. Yo creo que habla muy claramente. Tengo, Fran, perdón. Perdón que te interrumpa. Porque tengo otra, mientras hablabas, surge otra cuestión de la patrística que puede ayudar, porque habla de lo mismo, o sea, quiero con esto sustentar lo que vos decís. Orígenes, también en Alejandría, otro padre de la patrística, nace en el año 185, muere en el 232. Escuchá lo que dice Orígenes, defiende totalmente tu argumento, porque dice, porque si sobre la base de Cristo has construido no solo oro y plata, sino piedras preciosas, sino también madera, caña o paja, ¿qué es lo que esperas cuando el alma sea separada del cuerpo? ¿Entrarías al cielo con tu madera y caña y paja y de este modo manchar el reino de Dios? ¿O en razón de estos obstáculos podrías quedarte sin recibir premio por tu oro y plata y piedras preciosas? Ninguno de estos casos es justo. Queda entonces que serás sometido al fuego que quemará los materiales livianos. Para nuestro Dios, a aquellos que pueden comprender las cosas del cielo, está llamado el fuego purificador. Pero este fuego no consume a la criatura, sino lo que ella ha construido, madera, caña o paja. Es manifiesto que el fuego destruye la madera de nuestras transgresiones y luego nos devuelve con el premio de nuestras grandes obras, Orígenes, sustentando tu argumento, ¿no? Que es el argumento que enseña la iglesia desde siempre, ¿no? Pero digo, para buscar otro testigo en la historia y que sostiene lo que vos enseñaste, Fran. Sí, igual San Agustín, y ya estamos hablando desde el año 300 a 400, también le preguntaron, ¿cuánto rezarán por mí cuando yo me haya muerto? Y él le responde, eso depende de cuánto rezo tú por los difuntos. O sea, estamos hablando de uno de los más grandes, San Agustín, también está pidiendo la oración por los difuntos. O sea, eso es para mí magnífico y increíble. O sea, que tenemos ejemplos no solamente en la Biblia, que pedir tres citas, pero
Mira, si te sigo dando citas, existen otras como la de Macabeo, que es hermosa, ¿verdad? Que solamente que dice que ellos hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido, a los guerreros que habían caído. Y es que los hermanos no aceptan el libro de Macabeos como inspirado. No me interesa que lo afecten o no. O sea, existen muchos libros que no son religiosos, pero que muestran la práctica de la gente. Y bueno, digamos que no es inspirado, pero sí está mostrando una práctica común del pueblo judío, el orar por los difuntos, el pedirle a Dios el perdón de los pecados que hubieran cometido. Entonces, también tomo Macabeos porque yo considero, independientemente de si es inspirado o no, que creemos los católicos cristianos, que hay además una línea que nos une a lo que creía el pueblo de Dios antes de Jesucristo. Bien, Franz, con respecto a esto, ¿no? A morir en pecado, esta cuestión que estábamos hablando antes, ¿no? De morir en el pecado. ¿Me escuchas ahora? Hola, hola, no sé si me Ahorita escuchas. sí me pareció. Bien, Sí, ya te escucho. bien. Con respecto a morir en pecado, ¿me impide llegar al cielo? ¿Por qué? Esta era una de las preguntas que teníamos, la cual podríamos unir, si querés, a esta cuestión del sacrificio de Jesucristo, que era la pregunta 4, pero la vamos a poner ahora porque podemos unir las dos, me parece. La cuestión esta de, ¿no fue suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz? O sea, ¿por qué me envían a purgar pecados? ¿Cuál es la necesidad de pasar por el purgatorio? Bueno, te lo explico para hacerlo más sencillo. La iglesia sí cree completamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Él está muriendo por los pecados de... Incluso hay un pasaje que dice de los pecados de los de la antigua alianza, o sea, de la nueva Pasados, alianza, ¿no? Pero digamos, perdón. de los pecados pasados, Sí. exacto. De los pecados pasados, exactamente, gracias. A mí me llama la atención cuando Pablo dice que él une sus dolores a los sacrificios de Cristo en la cruz. Entonces, ahí está la primera parte. Bueno, Pablo está uniendo sus dolores. Entonces, el sacrificio de la cruz no es suficiente, tenemos que unirlo de nosotros. Bueno, yo tengo muy claro que el sacrificio de Cristo en la cruz es el único válido, pero si somos discípulos de Cristo, tenemos que hacer lo que él hizo, e incluso tratar de superar al maestro. Nunca vamos a superar a Jesús, pero el discípulo tiene esa obligación. Te recuerdo donde dice Jesús que hay cosas más grandes. Entonces mucha gente se asusta, como más grandes que la cruz de Jesús, es su palabra, no la mía. Entonces, el unir nuestros dolores a los dolores de Cristo no significa que se demerite o no el sacrificio. Significa más bien que existen acciones que debemos realizar para poder ser como el maestro. Eso no quita que si yo estoy reconciliado, pero mi condición humana, perdonad, mi condición humana lleva a cometer pecado. Hay un pecado que gente lo atribuye solamente al adulterio. Si ves a todos a tu hermano y con malos ojos, ya estás cometiendo el pecado en ella. Eso aplica a cualquier pecado. Si usted dice, Fran está hablando un montón de tonterías, quiero pegarle, quiero arrancarle la cabeza, estás pecando. Existen una serie de pecados que cuando nosotros tomamos conciencia es cuando hacemos nuestro acto de contrición. Muchas veces se nos olvidan y cuando hacemos un acto de contrición nos damos cuenta de un montón de pecados, y esos pecados, Cristo no los perdona, pero tenemos que arrepentirnos. Entonces, si vamos
si morimos bajo cualquier de estos pecados, en Apocalipsis 22 dice claramente que nada impuro va a entrar en el reino de los cielos. Hay que purificarlo. Dios no te va a mandar al infierno por robarte una gallina. Tenías hambre, ¿verdad? Y no te queda más ahora con esta pandemia. No estoy diciendo que vayan a robar gallinas, ¿verdad? Porque Dios te va a perdonar. Pero sí que estoy viendo que muchos de estos pecados que son cometidos por nuestra carne, Dios lo va a perdonar, pero si no lo hemos confesado, Dios no lo va a purificar. Por eso es que no se trata del sacrificio de eso, no suficiente, sino de nuestra acción de aceptar este sacrificio y nuestro compromiso. Lo hablamos en la sesión pasada, Zaqueo. Zaqueo, tiene el encuentro con Dios, restituye al que le ha robado y le va a pagar una cuarta parte, y también va a dar dinero a los pobres, porque él se dio. Nosotros debemos restituirlo. Si morimos y no hemos restituido, si morimos y no hemos reconocido por las circunstancias, pero nuestro pecado no es de muerte, pues bueno, creo que, como dice Jesús, hay pecados que se pagarán aquí o en el otro. Pero hay una cita que la tenía guardada, que es la primera carta de Juan. Perdón, es que tengo varias versiones en la computadora y esta me tiene el error hoy. La primera carta de Juan, capítulo 5, verso 16, para que vayan buscando el número. Yo le llego. Tú sabes que la computadora falla únicamente cuando uno la ocupa. Siempre. Pueden ir leyendo y buscando. ¿Quieres que la lea? Si la tienes a mano, no importa. Primera carta de Juan, capítulo 5. Bueno, yo uso el libro del pueblo de Dios, pero para que vean que lo que cambia es la traducción. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, aquí volvemos a reafirmar, hay pecados que no te van a condenar al infierno. Aquí Juan lo está diciendo. Debe orar y Dios dará vida al hermano. Dios dará vida al hermano si se trata de un pecado que no lleva a la muerte. Pues ese hermano no se ha muerto, Dios lo oro por ti, pero si tú no quieres, o sea, repito, si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar y Dios dará vida al hermano. Si yo voy a suponer que Dios te va a perdonar porque llore por ti, bueno, dejémoslo ahí para seguir. Hay un pecado que lleva a la muerte, y por ese pecado no digo que se debe orar. Pecado mortal lleva a la muerte, que no hay nada que hacer. Pero dígame una cosa, si tú estás franco en pecado mortal, yo no debo orar por ti porque estás en pecado mortal. Te pregunto. Me preguntas, si no vas a orar por mí si estoy en pecado mortal. Lógicamente que sí vas a orar por mí. Porque... Pero aquí dice que hay pecado que lleva a la muerte, pero que ese pecado no se debe orar. O sea, estamos hablando de alguien que ya... Que ya murió, que ya no está, lógicamente. Si estás vivo, yo pido a Dios por ti. Entonces Juan explica en el 17, toda maldad es pecado. Pero hay pecado que no lleva a la muerte. Okay, entonces sabemos que si estás muerto, yo puedo orar. Y yo creo que aquí queda muy claro cuando habla de que no te digo que ores por Franco, si es pecado mortal, no. No, te digo que no ores por el muerto, como yo es pecado mortal. Ahora, hay un detalle que a mí me gusta, que aquí no lo dice, pero a mí me gusta agregarlo. Oye, pero yo no sé si murió en pecado mortal o no. No importa, tú oras por él. Y la iglesia le enseña así. Que si esta persona que murió está en pecado mortal, yo no lo sé,
La oración por esa persona, Dios se la va a agregar a tu vida o a alguien más. Entonces, aquí hay otra clara referencia a que oremos por aquellos que te murieron y que, bueno, murieron en pecado, pues, obviamente. La oración no hace ningún efecto, ya murió un pecado mortal, ya tiene su condena, Dios la sabrá. Franz, Pero para ti es hermoso este pasaje. para sustentar y sostener lo que acabas de decir, a ver, tu enseñanza y que en definitiva es la enseñanza de la Iglesia Católica, voy a citar otro padre de la patrística, en este caso San Cipriano de Cartago, obispo y mártir. Lo voy a citar porque dice algo que va conforme a lo que vos decís. Dice: ofrecemos por ellos, los que han muerto, sacrificios, como os acordáis siempre que en siempre que en la conmemoración anual celebramos los días de la pasión de los mártires. Hay otro texto que dice: finalmente les pide, anoten también los días en que ellos mueren, para que podamos celebrar sus conmemoraciones entre las memorias de los mártires, por más que Tertuliano, nuestro hermano fidelísimo, bueno, y va a seguir hablando con respecto a esto, ¿no? Pero fíjate vos, Cipriano de Cartago, que tengo otra cita en donde habla de la cuestión del purgatorio y el paso por el purgatorio, que es correspondiente a lo que hablábamos antes del fuego, pero en este caso, como Cipriano, año 200 también, sostenía esta cuestión de la necesidad urgente de rezar, de pedir por estas personas que fallecieron, que ya no están entre nosotros, pero que están en este otro estado que puede ser purgatorio, cielo o infierno. No lo sabemos, pero rezamos por ellos. Es correcto, es correcto. Y me alegra mucho porque estamos hablando del inicio del cristianismo. Y es importante porque esos son los que dan fe de que la iglesia está actuando conforme a la doctrina apostólica, a lo que enseñaron los apóstoles. Tengo otra pregunta, que era la pregunta 3, era anterior a la que hicimos recién, pero bueno, unimos dos en una para que no sea tan largo. ¿Por qué Jesús le dijo al ladrón que estaría en el paraíso y no lo envió al purgatorio? Porque esta es una de las citas con la cual muchos protestantes ves que no existe el purgatorio, si no Jesús le hubiese dicho, bueno, vas a pasar un rato por el purgatorio y después vas al paraíso. ¿Por qué Jesús le dijo perdón, al ladrón que estaría en el paraíso y no lo mandó directamente al purgatorio? Bueno, aquí hay otra doctrina que entra en juego y que da para otro programa. Vamos a ver si en su momento le vamos a llegar. Pero te hago una pregunta. El bautismo limpia el pecado. Entonces, varias preguntas rápidamente. ¿El bautismo limpia el pecado? Sí, Sí, ahora estamos clarísimos de que clarísimo. nos deja purificados. Con el bautismo, recién bautizados nos morimos, vamos al cielo directo, no hay nada que hacer. ¿Este ladrón era bautizado? Este ladrón, ¿Era bautizado? yo no lo sé, la palabra no lo enseña. La palabra no lo dice, estamos muy de acuerdo, Franco. No, es que me gusta un poco para hacerlos pensar. Ok, resulta que hay bautismo de sangre y hay bautismo de fuego y el bautismo del agua. Yo digo que es un tema para el otro. Bien. Este ladrón está pasando su bautismo de sangre en este momento en la cruz y es perdonado directamente por Jesús, es el que está tramitando, sea por su derramamiento de sangre, o sea, esto ya lo digo porque algunos teólogos quieren justificar una y otra. Pero dentro del sufrimiento de Jesús no es raro que haya pringado con la sangre de Jesús este ladrón que está arrepentido, porque el otro no se arrepintió. Entonces, este ladrón que la tradición le hace llamar Dimas, está arrepentido y está recibiendo el bautismo de sangre. Va directo para el cielo, que son
alguna de las condiciones para, por así decirlo, no tener que pasar por el purgatorio. O sea, este ladrón quedó, si tomamos lo que dice el catecismo de la iglesia, quedó perfectamente purificado, no quedó imperfectamente purificado. Por Claro. eso este ladrón va directo hacia el paraíso, va directo a estar con Dios. Y es que es muy sencillo entenderlo, pero a mí me han dicho muchas veces, mire, pero el Señor no le dijo, bueno, nos vemos en el purgatorio. El Señor no le dijo, vaya, confiésate y ahora vuelve, o dime tus pecados para confesarte. No, no, el ladrón está siendo bautizado en el bautismo de sangre y va purificado directamente aquí. Yo creo que es la explicación más sencilla. Cuando queramos ver el bautismo de sangre, otro tema, porque hoy no quiero alargarme. Pero ahí está la respuesta a esa pregunta que es muy, muy puesta por los hermanos. No sé si. Perfecto, perfecto. Bueno, hemos visto, yo tengo muchísima información sobre la patrística. A mí me encanta la patrística y lo sabes bien, Franz, porque bueno, soy un enamorado de la historia de la iglesia, porque a mí me Es un gusta, respaldo. es un respaldo, para mí son los testigos, es el testimonio, es lo que sustenta, lo que da, a ver. Argumentos a todo lo que uno dice y habla, ¿no? Entonces yo siempre tengo muy presente la patrística porque nos da esa cuestión de decir, bueno, lo que yo estoy enseñando ya lo enseñaban antes, no es algo que inventamos ahora, como muchas veces se nos acusa, se nos culpa, ¿no? Mientras ibas hablando, qué sé yo, tengo tantas, tantas, tantos fragmentos de padres de la patrística. Vos andá pensando en alguna otra cosa que pueda ser conforme al purgatorio, que puede surgir de nuestros hermanos separados, como para poder a lo mejor hablar y profundizar. Yo mientras tanto te voy a leer, por ejemplo, Efrén, perdón. San Efrén de Siria, este padre que bueno, sabemos que murió hacia el año 373, o sea, muy cerquita del Papa San Dámaso I, un poquito anterior a que se recopilaran los libros que hoy forman la Biblia que todos tenemos, y él hace a ver, un fragmentito acá de lo que tomé, que él lo toma del libro de los Macabeos. Y me parece esto importante, ¿por qué? Porque San Efrén de Siria ya en esa época consideraba el libro de los Macabeos, que es uno de los libros que Lutero saca, que en realidad no lo saca, lo pone como anexo, y que después se quita de las Biblias de nuestros hermanos separados. Sin embargo, San Efrén de Siria dice, hablando con respecto a los Macabeos, ¿no? Dice, cuando se cumple el día trigésimo después de mi muerte, acordaos de mí, hermanos. Los difuntos, en efecto, reciben ayuda gracias a la ofrenda que hacen los vivientes. Si tal como está escrito, los hombres de Matatías encargados del culto para el ejército con las ofrendas, esto podríamos ir a la al libro de Macabeos capítulo 12 y veríamos esto, ¿no? Expiaron las culpas de aquellos que habían perecido y eran impíos por sus costumbres, ¿cuántos más los sacerdotes de Cristo, y esto también es importante, sacerdotes de Cristo, con sus santas ofrendas y sus oraciones, expiarán los pecados de los difuntos? Acá hay un montón para charlar porque San Efrén está considerando el sacerdocio, otro tema que, bueno, nuestros hermanos dicen no existe, se terminó. Bueno, en fin, tengo muchísimas, muchísimos fragmentos y citas para citar, pero bueno, me parece, Franz, que lo que vos fuiste diciendo que, bueno, que enseña la doctrina de la iglesia fundamentado en la palabra de Dios, también lo pudimos ver en la historia, estos testigos. Tan solo tres, cuatro. No sé si hay algo más como para profundizar. ¿Qué te parece? ¿Algo más con lo que
nos puedan atacar nuestros hermanos. Te voy a leer Segunda de Crónicas 6:30. Esto, recordemos que el pueblo Israel tenía muchos enemigos, tuvieron que ir a muchas guerras. Y aquí estamos en un momento en que se espera la peste, se espera todo eso. Escucha entonces toda oración o súplica hecha por cualquier persona o por todo tu pueblo Israel, que al ver su desgracia y dolor, extienda sus manos en oración hacia este templo. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concede tu perdón. Sí. Da a cada uno según merezca en sus acciones, pues solo tú conoces las intenciones y el corazón del hombre. Esto así tan sencillo. Me pueden decir, pero esto está hablando de la gente que no se ha muerto. Bueno, pues es que, Segunda de Crónicas. Increíble. Pero entonces, ¿por qué dice, dale a cada uno según merezca sus acciones? ¿Es si muere en ese momento o es si ya morir? Yo que... Y es hermoso, porque, o sea, este final, que pues solo tú conoces las intenciones y el corazón del hombre, eso es básicamente uno de los grandes pilares de la doctrina del perdón y del purgatorio. O sea, por eso yo no mando a nadie al infierno, porque solo Dios conoce el corazón y Dios va a darle a cada uno según sus intenciones. Eso para mí es fabuloso, es hermoso. ¿Cómo nos lo cita aquí en Segunda de Crónicas? Para mí también, Franz, y es algo que justo esta tarde estaba hablando con un hermano no católico, vamos a llamarlo así para no que no se sienta ofendido, y él, bueno, en parte juzgaba al Papa, juzgaba a la Iglesia, a los sacerdotes, que son esto, que son aquello, que se van para acá, que se van para allá, que se sí. postran acá, y que son esto y que son aquello, y yo le decía, hermano, ojo, ojo, porque, o sea, estás emitiendo un juicio. Y bien está claro en la palabra que nosotros no somos el justo juez, y nosotros juzgamos muchas veces por la apariencia, por lo que ven nuestros ojitos, sin conocer la profundidad del corazón de esa persona, qué es lo que esa persona siente, qué es lo que esa persona cree, cuál es su situación ante Dios, ¿no? Entonces, en eso siempre como hay que tener cierto cuidado y cierto respeto. Respeto, sobre todo. Respeto, sí, sí. Franz, bueno, no sé si querés agregar algo más. No, en verdad, pues, invitar a nuestros hermanos no católicos, porque yo antes me estaba hablando respecto, le decía a una hija mía, oye, ¿qué dudas puede tener uno sobre el purgatorio? ¿Qué pregunta me haría sobre el purgatorio? Mi padre, ¿qué le voy a preguntar? Los católicos tenemos muy claro que la doctrina del purgatorio no es una segunda oportunidad, no es porque se nos quedó un puntico tal vez para redondear esa parte. Las indulgencias y las oraciones que sacan a las personas del purgatorio, nosotros tenemos claro que es por la intercesión de la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? La esposa de Jesucristo. Pues si a mí me llega mi esposa a pedir algo, que no me oiga. ¿Cómo se niega? No se lo puedo negar. Ahora llega la Iglesia haciendo la petición a su esposo, a Cristo, por las almas que están sufriendo en el purgatorio. Que están sufriendo porque es por este descuido que tuve, no estoy ya disfrutando de la gloria. Yo podría estar disfrutando de la gloria, pero va a tener que estar aquí un ratito más por haberme descuidado. Entonces, ese es el sufrimiento. El fuego, a mí no me interesa si el fuego me quema y me arde. No, es una purificación, es una manera de hablar. Pero el sufrimiento de las almas del purgatorio es saber que por descuidarse no están disfrutando de la gloria. Pero volviendo al caso, las indulgencias son las peticiones de la Iglesia a Cristo, y que Cristo se las va a conceder. En el pasado, y en eso, Franco, no podemos negarlo, en el pasado muchos sacerdotes y obispos
se aprovecharon, tristemente se aprovecharon e hicieron negocios vendiendo indulgencias, sacando armas del purgatorio. Hoy en día yo pago una misa, pues es la manera que tenemos nosotros, y yo pago una misa. No es que por el pago de eso vamos a sacar a alguien del purgatorio, es por la oración, por la petición de la iglesia que se está pidiendo, es que se va a sacar. El pago es una contribución voluntaria. Y le voy a decir un secreto, que no me oiga el padre de la parroquia. Yo casi nunca pago una misa por esto, por el otro, por papá, que ya Dios lo tenga en la gloria, por mis abuelos, por cualquier persona que yo ofrezca una misa. Yo nunca pago. Yo el pago lo hago a la iglesia cuando veo que ocupan algo, cuando doy el diezmo, cuando ayudo a una persona, porque eso es lo que la iglesia enseña. No estamos pagando por sacar a alguien, no, estamos dando una ofrenda. Cuando digo el diezmo es porque yo quiero dar ese dinero o esa contribución, esa ofrenda para que la iglesia continúe. Pero no es para sacar a nadie del purgatorio. Es la oración que damos, es la petición de la esposa a su esposo. Y los que somos casados sabemos que no podemos negarle nada a nuestras esposas, ¿verdad? Franz, ni hablar, estoy con vos. Ahora, mientras venías hablando, iba buscando en esto de la patrística, pues me gusta sostener cada cosa que decís. San Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, un santazo llamado la Boca Dorada, llamado así debido a la elocuencia que él tenía, doctor de la iglesia. Bueno, nació en Antioquía cerca del año, creo que 350, 340, una cosa así. Dice algo, un fragmento que a mí me parece importante porque no lo tocamos acá, pero hace alusión a una cita que viene del libro de Job. Escuchá, dice: si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué deberíamos dudar que cuando nosotros también ofrecemos por los que han partido algún consuelo reciben? Desde que Dios acostumbra a conceder las peticiones de aquellos que piden por los demás, no nos cansemos de ayudar a los difuntos, ofreciendo en su nombre y orando por ellos. Fíjate que esto de la oración por los difuntos, esta cuestión del purgatorio, es algo bueno, la iglesia tiene desde siempre, y como decías vos, ya es algo común para el católico. Por eso no, nos resulta muchas veces tan difícil comprender en qué dimensión están pensando nuestros hermanos separados cuando no pueden comprender esta cuestión del purgatorio. Tan sencilla, ¿no? Como hablamos el otro día. Llego a una fiesta, tengo que ir a una fiesta, al cielo. Estoy sucio y tengo que pasar a bañarme, darme un baño, ponerme una ropita linda como para ir. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros, al menos yo, levanto mis dos manos y mis dos piernas diciendo: yo no me siento ni listo ni preparado para entrar al cielo. Por más que lo intente, que persevere y demás, yo creo que voy a tener que pasar a darme un buen baño de purificación para poder entrar preparado, resplandeciente a la gloria del cielo, si Dios me lo permite, ¿no? Es correcto. Y ahora que decías esto, ¿cómo nos enseña a orar? Y nos invita a orar, y nos invita a orar. Entonces, oramos por los que están vivos, pero oramos también por los que están muertos. ¿Cómo una invitación para hablar con Dios va a ser malo? ¿Va a ser condenable? No. Absurdo, ¿eh? Absurdo creo yo de todo punto de vista. Bueno, Franz, yo creo que es bueno, suficiente por todo lo que hemos abordado. Bueno, los invitamos a nuestros hermanos que nos sigan, que dejen sus comentarios y que, bueno, se sumen a este diálogo entre hermanos. Veremos con qué tema, bueno, venimos el próximo programa. Yo
Te saludo desde Argentina, te agradezco de corazón tu tiempo, tu dedicación, toda tu sabiduría, tu conocimiento que tanto nos hace falta y que tanto agradecemos. Gracias, Franco. Me despido también desde San Carlos, Costa Rica, zona norte, la zona más bella del mundo, con todo respeto a los demás. Agradecerles y mira, la próxima yo te voy a poner el tema, porque hoy he hablado mucho y yo quiero que tú respondas ahora. Pero vamos a sacar el tema y ahí lo vamos a ver. Franco, muchísimas gracias, estamos a la orden y como siempre decimos, que todo sea para la gloria de Dios. Amén, Gracias. hermano. Amén. Bueno, nos vemos. Te dejo un gran, gran abrazo. Los invitamos a todos a que sigan en este, bueno, disfrutando de este diálogo entre hermanos en esta página Rincón de Apologética Católica. Nos vemos. Chau.